Compré la cartita de Haaland, pues. Ya compré la cartita de Haaland por sobre la de Royce por dos motivos. Seguramente la próxima semana ocupemos un poco más de Bundes. Entonces quiero comprar a Royce. Pasa de que hoy día no sé si dieron la Bundes, ya, pero me calenté con Haaland. Ya me calentó el tipo. Así que lo compramos y además que recuerden que nosotros tuvimos el 87, era una cosa loca, una cosa maravillosa. Vi una review de este tipo en YouTube y dije, no, estoy rendido, vean esta. Igual es casi lo mismo que el otro, solamente que tiene las cuatro piernas malas. Ahora, ¿cuánto le perdemos? Como 1.000.000 de monedas a los dos. Así que no se preocupen por el precio, 1.400.000 lo compré, una locura. 5.4, claro, me equivoqué en el video, dije que Sancho le subieron la pierna mala, no. Lo que pasa es que yo siempre me quedé en la cabeza con que tenía 3, porque en el FIFA pasado lo ocupamos. Y siempre me quedó ahí grabado la de las 3 de pierna mala. Pero hay que disfrutarlo. La semana pasada, por ejemplo, compré a Lucho Suárez 3 veces. Y me acuerdo que la primera noche le gané 50.000 monedas. Buen equipo con Mares ahí. No es como una cosa de la carta. Amigo, empezó. Uy, la bestia. La bestia, amigo. Amigo, parece de 50 metros este tipo ahí. Es el gigante de Juego de Tronos. Vean eso. Uy, amigo, cómo le pega. Qué agresividad, el rubiecito. La cara horrible. Que le pongan una foto, no sé, de la guagua del sol de los Teletubbies. Pero no esa cara, pues. No sabía qué ponerle. Creo que motor era lo más conveniente, pero le puse... Regate y físico. No, regate y pase. Regate y pase le puse. Físico, no, nada que ver. Amigo. Me estoy empezando a asustar. Amigo. Va a buscar, sí, Militao es... Uf. Yo creo que si no fuera por Varane, que está acá, por ejemplo, sería el mejor defensa que he probado en todo el juego, Militao. Mira, Militao, Varane. Ojo. Me recuerda al segundo partido de ayer. La concha, la lora. Varán. Qué bien, Varán. Uy. Uy, amigo. Qué físico. Qué físico que tiene. A veces lo bloqueaste. ¿Por qué lo bloqueaste, tipo? Se juega bien. La Ramiro. Gánale, ¿por qué? ¿Por qué me apoyan? ¿Qué pasa con el rival? Te insultó por mensaje. Ah. Ahí lo revisamos. Mandaste a caer, yo no fui, amigos. De hecho, no me di cuenta que el gol lo hice con Goretzka. ¿Me meto gol en contra, amigo, sí o no? Díganme ustedes mandan. O sea, la carta se canjeó. Para eso están. Bueno, igual ahí está el gol. Igual me lo voy a hacer, ¿ah? ¿Eh? Qué lástima que no lo hice yo, porque así queda feo. Pero bueno. ¿Cómo se llamaba? ¿Kevin? Ah, creo que me acuerdo. Bloqueado, claro. ¿Y cómo puedo ver el chat de aquí? Lo desvaneo un rato para ver. Ya, lo desbloqueo, listo. Lo desbloqueé. Y, mira, enviar mensaje. Te cabió pay to win por hacerte el streamer. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, chicos. Ya, a ver, ¿cómo? No quiero nada. No quiero darle nada a este tipo. Ya me acuerdo. Sí, me ganó, pues. Al final me ganó, al parecer. Me recabió. Ya me acordé. Lo puse en un video de YouTube, ¿cierto? Sí. Retirada, chicos. Mándale un pastel, se me olvidó. Dejémoslo ahí nomás porque después me puede ganar de nuevo. Y ahí en vez de enviarnos un pastel, nos manda las rechuchas.
Este rival está haciendo el reto del equipo de 100.000 monedas. Qué velocidad. Qué golazo de Haaland. Buen posicionamiento, buen tiro con la derecha. Bien, Sancho. Sí, uff, tengo una historia, amigo, no. Terrible. Cuando tú ves el fin del mundo, amigo, de aquellas historias, cuando tú dices de aquí, la vida no me tiene nada más preparado. Uy, no. F en el chat por aquella historia. Haaland es malísimo en FIFA. A mí me encanta, pero depende de cada uno. Si uno busca una carta meta, obviamente no te va a gustar. Pero si te quieres divertir, es buena carta. Equiparro con Adama ahí. Tiene tres tots de la Premier, así que es élite. Qué golazo, Haaland, la puta madre. Qué control de balón que tiene. Ahí lo hicimos muy bien. Diego, es que las 3 de skill de Haaland son un factor para la gente que hace skill con todos los jugadores, ¿ya? Pero yo ocupo Haaland de manera diferente, porque tiene otras virtudes, no lo ocupo como si fuera Cristiano, por ejemplo. Entonces no tengo tanto problema, porque... Pero Haaland es tan grande en la cancha que me hace pensar en hacer otro tipo de jugada, porque gana mucho en físico, entonces por eso no tengo problema. Sí, claro, lo de la cara es lo que me molesta. Bueno, es que Sancho tiene la cara, pero De Jong, Haaland no tienen la cara, amigo. No tienen la cara, ¿qué es esto? Sancho a mí me está encantando. Lo malo es que no le doy el uso que corresponde porque creo yo que se nota más, inclusive en una 4-2-3-1 que en una 4-3-1-2, porque el delantero está para agarrar el balón y dar el pase o pegarle al arco. Pero por banda se nota la velocidad, se nota el regate, los giros, las skills. De delantero es agarrarla y hacer algo, un detalle y listo. No le estoy dando el... DMCO lo probaría, de hecho, tiene más presencia. Neymar delantero es buenardo, así que... Lo malo es que... No tiene tiro lejano y tiene 99 en definición, o sea, debería ser más delantero que MSO. Lindo equipo. Amigo. Amigo, ¿qué es esto? 99 en potencia fue esto. O sea, esto fue el estilo de química. Ahora creo en el estilo de química. Vean esa potencia de tiro. Le reventó el arco, viejo. Sancho MCO. Ya no sé, no se diga más. Sancho MCO, viejo. Sancho mejor que Hazard. Es que hay que probarlo. Hay que darle su tiempo a Sancho. Las carencias se van viendo después de los 10 partidos. Qué bien lo hizo. Porque lo bonito siempre son en los primeros, pero las carencias después de los 10 partidos. No, amigo, este tipo tiene un tiro. Tiene un disparo, tiene un misil. ¿Vieron cómo fue el tiro? Fue como así, hacia abajo. Como que es un arco. Vean cómo le agarró llenita. No, amigo, estoy encantado con estas cartas. Lo vi dentro. Ah, la tapó. Era gol, parece. A ver. Tiene un disparo, Sancho. Con la uña. La pregunta del día. ¿Alguien sabe cómo mandar a mamar? Terrible, amigo. La gente tiene planes malévolos. Tiene una bazooka, amigo. Tiene una bazooka este tipo.
No falla una, ¿eh? Creo que todos los tiros han sido gol. Apenas tiene la oportunidad, creo que han sido todos goles. Bueno, ahí la cagué yo. O sea, la excusa de que la carta es perfecta. Equipo para ganar el partido. Si mantiene a Wenger 88 porque el tipo quiere ganar todos los partidos. Vean esa potencia. Ahí no le pegó por conexión, que al final es lo que toca. Hay que aceptarlo. Pero esa potencia física que tiene Haaland me encanta. Haaland. De verdad que estoy sufriendo demasiado con este. Con todos los partidos que hemos jugado hoy día. Porque los monos no hacen lo que pretendo hacer. Me caga toda la jugada. Vean ese gol, por ejemplo. O sea, es la única manera de que salgan los goles. Si es que el juego quiere. Si es que el juego deja. La puta madre. La concha de la lora. Oh, pero si lo había visto. Me estoy rajando, ¿eh? Que dependen del juego. Ahí le moví al portero, por ejemplo. O sea, todo el rato le estoy moviendo al portero. Merece el gol, obviamente. Pero eso es como, no sé, pues. Que tu rival juegue con buena conexión y tú con una mano que te llegue 20 veces, tú no le llegues nunca. La puta madre. Y que el rival merezca el partido. Pero por supuesto. Pero si tú estás jugando con una mano, entonces ¿de qué estamos hablando? Si ustedes saben cómo yo juego al FIFA, ustedes saben que me gusta jugar rápido, que defiendo bien contra rivales que atacan bien, pero si tienes ese límite, bueno, ¿qué se le va a hacer, pues? El Real, por ejemplo, tuvo mucho más tiros, sí, obviamente, pero no fue un partido parejo, para nada. Sí, jugamos mañana nomás, va terrible. Es cuando tú adivinas las jugadas del Real, pero la pelota pasa y pasa sin que la intercepten tu defensa, justamente. Yo, por ejemplo, el rival se giraba para allá y para acá, le adivinaba la jugada, pero mis jugadores se quedaban parados. Cuando yo cambié de dirección, se quedaban como plantados. ¿Ya? A todos nos pasa, yo creo que todos entienden lo que digo. Y eso impide de que recuperes el balón, pues. Y el Real pueda dar pase. Y ahí obviamente te llega el arco todo el rato así, pues. ¿Ya? Cuando tú quieres girar los defensas, el cambio de dirección se quedan plantados. Y ahí no hay nada que hacer. Y para atacar es peor, pues. Imagínate una formación con presión tras pérdida de balón, con 10 barras de anchura, con 7 jugadores en el área. Imagínate con mala conexión. No se puede jugar, porque el medio campo avanza muy rápido, con la conexión mala los jugadores se chocan entre ellos. Y cuando quieren cambiar de dirección se quedan ahí enterrados en el pasto. Pero es frustrante más que nada porque yo sé que son partidos buenos que disfrutaríamos. Más que nada por eso me enojo. Mira, yo creo que la virtud de este Sancho es la agilidad. Y en los partidos iba tan mala conexión que noté más a Haaland que a Sancho, porque Haaland tiene más culo. Entonces aguantó mucho más, se notó mucho más. Cerramos con escondite de icono. Este es un equipo interesante, tiene iconos básicos. Bueno, amigos, escondite. Espero no cagarla como el gran Scratchy. Tremendo, tremendo Scratchy, me encanta Scratchy. Jugador ídolo medio, démosle. Apague la pantalla ahí, señor Ni Noticias. Era medio, ¿cierto? Se le puede tocar blank repetido. Van der Sar. Oh, no se guarda, amigo. No se guarda. Espero que el otro sea transferible, eso nos puede salvar el día. Aborto en misión. Amigo, el peor final. Yo me voy de la vida. Bueno, amigo, a ver. Haaland y Sancho no los quiero vender, pero si no los vendo les pierdo muchas monedas. Ahora, es verdad de que los podría mantener para la próxima semana sin problema, porque me gustan mucho. Pueden aguantar.